mi patria no es solo un paraíso donde trinen los insontes, donde vuelan las torcasas y se alza el penacho de la palma en el infinito azul y blanco celeste. Mi patria no solo son sus ríos y los versos del Guajiro, las cañas que el viento mueve, ni el sol bravío que en julio quema. Mi patria es faro, América rebelde, guía segura y firme que con su ejemplo ilumina sin mirar dónde se gana, pues con amor llena de felicidad a tanta gente triste. Mi patria se ha multiplicado en miles de pedazos, desde el bravo Magallanes, en África, Asia, en fin, el mundo entero. Somos un pueblo de paz, inspirado en los ejemplos de Céspedes, Gómez, Maceo, Martí, Raúl y el invicto Fidel. Somos un pueblo de amor, donde el bravo guerrero, al escuchar del clarín el sonido, a las armas valientes corrió. Por eso, queridos patriotas, los invito a que repitan conmigo estos heroicos versos del insigne poeta matancero Bonifacio Vidne. Si desechen menudos pedazos, llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. ¡Cantemos el himno de la patria! De mano en mano pasaron los estandartes revolucionarios desde los días gloriosos de la de Majagua hasta hoy. Nuestro partido es el depositario actual de esos estandartes y con ello de las mejores tradiciones revolucionarias, la historia heroica y los más hermosos ideales de nuestra patria. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio ha tenido que ser y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas y de proclamarse en lo que son levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre ellas el fin. Thank you.
loca por la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Con el triunfo revolucionario nacieron en las filas del ejército rebelde las primeras actividades de los órganos de seguridad. Ellos iniciaron desde muy temprano la lucha contra los enemigos de la revolución. Fue en estas primeras y desiguales batallas contra un enemigo poderoso, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, donde nuestros combatientes adquirieron las primeras experiencias. Admiro el esfuerzo que ustedes hacen y el que tienen que hacer, porque sé que es duro y difícil. Y que en condiciones de esta naturaleza es más duro y más difícil. Pero también tengo la seguridad de que ustedes sabrán ser dignos de este momento histórico que estamos viviendo. Digno del papel que le corresponde. No tendremos necesidad de sentir envidia por los que nos precedieron. Porque a nosotros nos ha tocado una tarea más difícil. Los veo como los hombres de Antonio Maceo, a la sombra de aquellos mangos de Baraguá. La seguridad del Estado siempre se ha regido por los principios del comandante en jefe. La ética del comandante en jefe, que fue respetar a los seres humanos aunque fuesen enemigos. La seguridad sin el pueblo, porque la seguridad se ha nutrido del pueblo. Los agentes de la seguridad son el pueblo. Cumpliendo esta misión que me dio la seguridad del Estado, me permitió conocer de verdad quién era el enemigo de Cuba. El hecho de conocerlo directamente, de trabajar dentro de su fila, contribuyó de manera decisiva también a mi formación como revolucionario. Cuba es lo más grande del mundo. O sea, Cuba somos todos nosotros. Cuba soy yo, Cuba son todos ustedes, Cuba son todos los cubanos. Para mí Cuba es socialismo, no se puede separar a Cuba hoy de lo que nosotros hemos construido y el futuro que nosotros creamos. Los peligros están ahí, lo que pasa es que uno no los asume. Cuando uno decide cumplir esta misión, ya uno dice que mi suerte está echada con el pueblo. Sí, conocí al enemigo y el enemigo existe. El enemigo está ahí, está presente, es un enemigo extremadamente poderoso. Ellos no pueden entender por qué nosotros a 90 millas hemos construido una revolución socialista, un proceso social totalmente diferente al capitalismo imperialista, totalmente destructivo que están construyendo ellos. No pueden entender que nosotros, con nuestros pocos recursos, con nuestras tantas limitaciones, hemos podido ofrecer al pueblo, a las personas, un modo de vida mucho más digno, mucho más humano. Seguridad del Estado, personalmente, significa nuestro futuro. El futuro de los jóvenes, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros padres, de nuestros abuelos. La seguridad del Estado es sacrificio en toda la extensión de la palabra. Le diría de que es actuar sin esperar nada a cambio,
o sea, solo la satisfacción personal, el estar comprometido cada vez más con esta sociedad. Primero, estar en los órganos de la seguridad del Estado nos da la posibilidad de estar en una de las primeras trincheras para defender la revolución. Es un compromiso con Fidel, con Raúl, con los mártires de nuestra patria y con los héroes que han dado su vida, sobre todo por mantener esta revolución linda que llevamos durante 55 años. Yo tengo una máxima: si pudieron Celia, si pudo Vilma, si pudo Aide, si pudo Mel Hernández, si pudieron todas esas mujeres, nosotros también tenemos que poder. Hombres y mujeres, de los cuales tenemos miles, cientos de miles, y podemos hablar de millones, con el temple, la vergüenza, el honor, el valor y la dignidad que ustedes representan. Esa es Cuba, la misma pariente. La siento, la vuelo. Se me ponen los pelos de punta. Me parece mentira. Mi hermano, hazme un favor. Coge lápiz y papel y apunta el teléfono que te voy a dar. Ahí me llamas a Reinier. Reinier. Le dices que en esta avioneta que ahorita va a aterrizar, le llega un hermano que viene de lejos, que por fin pudo llegar. Le dices que ese hermano, que soy yo, se llama David. Sí. Sí, yo soy Reinier. Espérate. Oye, espérate. A ver, repita eso, dime. Oye, pero ¿cómo que una avioneta, compadre? Sí. Oye, sí, yo lo conozco. Sí. Sí, déjalo aterrizar. Sí, pero suavecito. Sí, yo voy para allá enseguida. Está bien. ¿Qué pasa? No es que si yo te lo digo, tú no me vas a creer, compadre. ¿Qué pasa? No es que esa gente está allá, pero en una avioneta, compadre. Mira. En una avioneta, ¿tú vas a ver de dónde se apila loco a sacar la avioneta, compadre? Especial. Y yo siempre he dicho que en la medida en que vi lo que estaba sucediendo en Cuba y como el pueblo de Cuba resistía, lo que yo pensé que era una primera línea, que era estar entre el enemigo en Estados Unidos, me di cuenta que realmente era la segunda línea. Y a mí eso me ha marcado en el sentido de que yo admiro mucho a los cubanos que se quedaron aquí resistiendo. Yo creo que la heroicidad de ellos es mucho mayor que cualquier heroicidad que hayan podido mostrar nosotros en los Estados Unidos. Para mí, como cubano de esa generación, no resultaba nada difícil, habiendo crecido en esos momentos, con esa historia, con esos hechos que se están produciendo y con la influencia que tiene la educación de mi familia, de la escuela y de la sociedad en general, sumarme ante una propuesta, sumarme a un trabajo de defensa de la revolución contra actos de ese tipo. Creo, incluso lo puedo decir de esta manera, yo creo que es un privilegio que se haya pensado, un honor para mí que se haya pensado en la posibilidad de que yo cumpliera una misión de ese tipo, y un privilegio haber tenido la posibilidad de hacer una cosa que estoy seguro que millones de cubanos estarían en la misma disposición de hacer, porque han recibido la misma formación que recibí yo y compartimos los mismos valores, que son los mismos valores que son los valores creados por la revolución.
nos enseñó todo lo que sabemos. A todos, sin excepción, a todos, el arte, la ciencia militar, el arte operativo, visitaba los lugares, los sitios, donde quiera, estaba Fidel, porque siempre fue así, el primero en todo, la verdad. Fidel era un hombre excepcional, desde que lo conocí así, y lo he visto como crecía y crecía delante de todos nosotros, y crecía y crecía y crecía. Y reitero, no hubiera sido posible si no fuera por la idea que al principio prevaleció en Fidel. Y después lo que hemos oído y lo que hemos a lo largo de todos estos años, nosotros hemos tenido la posibilidad, la suerte, ¿no?, de escucharlo cientos de veces. Yo pienso que es difícil que los americanos vuelvan otra vez a apoderarse de Cuba. Inclusive cuando la generación histórica muera, ¿no?, que biológicamente tiene que ser así, pero el cubano no es fácil de domar. La juventud es lo más grande que tiene esta revolución, lo más importante. Esa es la continuidad de esta revolución. Que amen la patria, que sientan el cariño que tuvo Maceo por la patria, que estudien a Fidel con profundidad. Ahí se puede ver todo el proceso revolucionario y todo el futuro. Hay que mirar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Esos hitos, sencillamente en el tiempo, marcan la ruta. Estos 50 años, si me pidiera que lo definiera, te diría que fueron los años de la resistencia, los años de la subsistencia, los años de la firmeza del pueblo, los que nos mantuvimos firmes, que es la inmensa mayoría del país. La libertad cuesta muy cara. Y hay que resignarse a vivir sin ellos, estar dispuesto a pagar el precio que sea necesario, y ya se sabe lo que hemos hecho nosotros. Desde hace más de un siglo ya hemos estado dispuestos a pagar el precio que sea necesario, le hemos pagado. Estamos aquí porque resistimos. Resistimos medio siglo. Y por supuesto hay que estar listo para resistir medio siglo más. La vida es un permanente batallar. El pueblo de Cuba se siente orgulloso. Se siente orgulloso de sí mismo. Se siente seguro de sí mismo. Está orgulloso de su revolución. Con un sentido de pertenencia de su revolución. Ha transcurrido medio siglo de la visión del comandante en jefe de abrir para siempre nuevos frentes guerrilleros que se han multiplicado a través de 50 años de revolución. Se trata de un privilegio para las presentes y futuras generaciones, de la posibilidad de contar con su pensamiento estratégico para continuar victoriosos bajo la dirección del partido en la construcción del socialismo. Para el indomable Cahuairán, para su más fiel seguidor, para todos los cubanos dignos que han sido consecuentes ante su pueblo, este es un homenaje inspirado en las ideas martianas. Extraordinaria es la grandeza del corazón cubano. Haga cada uno su parte de deber y nadie puede vencernos. Nuestro héroe nacional, José Martí, expresó:
Hermoso es el hombre que consagró la vida al rescate de la patria por la honda unidad de los grandes y de los humildes. Con la declamación del poema Mi Bandera, a cargo del actor Jorge Rian, y la proyección del material audiovisual, iniciamos el acto político-cultural por el aniversario 55 de la creación de los órganos de la seguridad del Estado. Presiden este acto los miembros del Buró Político del Comité Central de nuestro partido, compañeros Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros. El comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez. El general de Cuerpo de Ejército, Abelardo Colomé Ibarra, ministro del Interior. Presentes miembros de los Consejos de Estado y de Ministros, dirigentes de las organizaciones políticas y de masas, y de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Una representación de jefes, combatientes, trabajadores civiles, fundadores, pensionados, exagentes de los órganos de la seguridad del Estado y familiares, así como de las diferentes líneas del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Invitados los héroes de la República de Cuba, René González Seguerer y Fernando González Llor. Y familiares de nuestros cinco héroes, familiares de nuestros cinco hermanos. Compañeras y compañeros, a continuación se hará entrega por jóvenes destacados de estos órganos de una placa de reconocimiento a los fundadores históricos de los órganos de la seguridad del Estado. Al líder histórico de la Revolución Cubana, nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Lo recibe el compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez. Al general de ejército Raúl Castro Ruz. También lo recibe el compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez. Al comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez. General de Cuerpo de Ejército, Abelardo Colomé Ibarra. Seguidamente, oficiales de los órganos de la seguridad del Estado harán entrega de diplomas a una representación de fundadores en activo y a los fundadores pensionados.
El coronel Osvaldo Hernández Castillo, jefe de sección política de la Dirección General de Contrainteligencia, dará lectura a la carta de felicitación del ministro del Interior por el aniversario 55 de la creación de los órganos de la seguridad del Estado. A jefes, oficiales, combatientes, trabajadores civiles, cadetes, pensionados, fuerzas auxiliares y colaboradores de los órganos de la seguridad del Estado, queridos compañeros, la creación del Departamento de Investigaciones del Ejército Rebelde, origen de los órganos de la seguridad del Estado, fue una de las primeras medidas del gobierno revolucionario para garantizar la seguridad del naciente Estado revolucionario. En estos 55 años, sus hombres y mujeres, salidos del pueblo y estrechamente unidos a él, han protagonizado importantes acontecimientos que han hecho fracasar los programas subversivos emprendidos por el enemigo para destruir nuestra revolución. Planes de atentado al comandante en jefe, sabotajes, ataques piratas, aéreos y navales, formación de organizaciones contrarrevolucionarias, invasión armada, agresiones biológicas y acciones constantes de la subversión política e ideológica, junto al bloqueo económico y financiero contra el país, han formado parte del escenario impuesto por el enemigo, donde nuestros combatientes han debido desempeñarse forjando una experiencia en la garantía del orden y la seguridad, aún a riesgo de la propia vida, por lo que hoy se cuenta con gloriosas páginas de su entrega al cumplimiento del deber. Para esos héroes y mártires, nuestro tributo agradecido en esta fecha. Arribamos al aniversario 55 de los órganos de la seguridad del Estado, inmensos en combate contra el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales. Como nos ordenó el general de ejército Raúl Castro Ruz en la clausura de la primera sección de la octava legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, así como en las tareas dirigidas a la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Los complejos escenarios actuales y previsibles exigen de nuestra fuerza mayor preparación profesional e ideológica, así como sólidos valores éticos y morales que propicien una actuación cotidiana, inteligente, firme y justa, que mantengan la confianza en nosotros. Resulta indispensable dirigir los esfuerzos al fortalecimiento de los sistemas de trabajo, el perfeccionamiento del enfrentamiento operativo y la atención de los colaboradores, continuar incrementando la motivación de la fuerza, así como diversificar el trabajo político ideológico en función del cumplimiento de las misiones y de la disciplina, junto al control, cuidado y ahorro de los recursos materiales y financieros. En esta labor es esencial fortalecer la cohesión con el partido, las instituciones del Estado, el gobierno, las organizaciones de masa, la Contraloría General de la República, la Fiscalía y los tribunales, así como el vínculo con el pueblo, principal protagonista de nuestras victorias. Inspirado en nuestras tradiciones combativas y fidelidad a la revolución, los insto a evaluar con objetividad y sentido crítico los resultados alcanzados y las insuficiencias que aún persisten en el trabajo. Ello nos permitirá avances superiores en correspondencia con estos tiempos requeridos de un desempeño más efectivo. Compañeras y compañeros, nuestra historia y convicciones revolucionarias nos exigen trabajar con mayor motivación
e inspirado en la enseñanza de nuestro invicto líder histórico, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Y del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército, Raúl Castro Ruz. A los jóvenes, en particular, a quienes pertenece el futuro, los exhortamos a continuar junto al heroico pueblo cubano, sosteniendo estos ideales y las banderas de la Revolución Cubana. En ocasión de este aniversario, les felicito y convoco a que seamos dignos de la confianza que el partido y la revolución ha depositado en nosotros, combatientes de los órganos de la seguridad del Estado, y cumplamos con honor las tareas encomendadas. El arte afirma los sentimientos que expresa, los cuales crecen en el alma de tenerlo siempre delante de los ojos. Bajo la dirección artística de Julio Pulido, artistas profesionales y aficionados del Ministerio del Interior se han reunido para regalar su arte y homenajear junto a ustedes el aniversario 55 de la creación de los órganos de la seguridad del Estado. Que lo disfruten. Supón que me voy lejos, tan lejos que olvidaré mi nombre. Amada, quizás soy otro hombre, más alto y menos viejo, que espera por sí mismo. Allá lejos, allá trepando el dulce abismo. Allá lejos, allá trepando el dulce abismo. Amada, supón que no hay remedio. Remedio es todo lo que intento. Amada, toma este pensamiento, colócalo en el centro de todo el egoísmo y ve que no hay ausencia para el dulce abismo. Que no hay ausencia para el dulce abismo. Amada, supón que en el olvido la noche me deja prisionero. Habrá un lucero nuevo
no estará vencido de luz y de optimismo, y habrá un sinfín latente bajo el dulce abismo, y habrá un sinfín latente bajo el dulce abismo. Amar, la claridad me cerca, yo parto, tú guardarás el huerto. Amar, regresaré despierto, otra mañana terca de música y lirismo. Regresaré del sol que alumbra el dulce abismo. Regresaré del sol que alumbra el dulce abismo. Detrás de tu sonrisa hay una historia, detrás de cada historia un corazón, el rojo derramado en la victoria, son las alas de una revolución. Para poder llegar al hombre nuevo, viendo la libertad amanecer. Mis hermanos murieron en silencio, porque en silencio ha tenido que ser y será. Y será. Mi Cuba se engrandece con su ejemplo, clandestina guerrilla en mi ciudad. ¿Qué sería de una patria sin sus muertos? Gracias por defender nuestra verdad. Tenemos el presente en nuestras manos, del empeño depende el porvenir. Si hasta aquí luchando hemos llegado, está el valor de un pueblo para seguir. Si hasta aquí luchando hemos llegado, está el valor de un pueblo para seguir. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Thank you.
Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Dice que me arrastrará por sobre rocas. Cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el bagajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Muchas gracias. Thank you.
sé tu dolor. Baila y calla tu secreto debajo de tu almohada. Un beso de solamente seguridad del Estado no es un nombre solamente, es la razón imponente para cuidar lo alcanzado. Es protección de un pasado que hizo con sangre su base. Y es ver que la patria nace libre a través de este oficio, por la entrega, el sacrificio y el amor con que se hace. Cuba es un país seguro porque hay un muro y un faro que hacen que el camino claro esté lejos del oscuro. El faro es el jefe puro que forjó la libertad. Y el muro es la dignidad de los que han hecho un blindaje de inteligencia, coraje, honor y fidelidad. Para que al pueblo cubano no lo acosen los reveses, para que al pueblo cubano no lo acosen los reveses, la familia cuántas veces se queda en segundo plano. Es duro decirle hermano sin querer a un enemigo, pero es para que el castigo no haga mella en la raíz patriótica de un país que se protege contigo. Si analizamos el mapa por su forma y su medida, es un puñal la Florida que hacia nosotros se escapa. Pero esta es la gente guapa, heredera del estilo de Maceo y de Camilo, que con un firme ideal no permite que el puñal la atraviese al cocodrilo. Lo que es la revolución lo prueban varios archivos. Lo que es la revolución lo prueban varios archivos. Hoy hay dos ejemplos vivos sentados en el salón. En aparente traición, el dúo un día se fue y hoy por Fernando y René están en tronos de gloria, Magalis, Irma y la historia como tres madres de pie. Fernando es un hombre de gran tamaño en el honor, tuvo en el hueco el valor que tuvo en la selva el Che. Qué piloto René, Cuba entera lo bendice por
porque cada vez que avise, Mayabeque tendrá lista en Pedrín Troya la pista para que un héroe aterrice. De los cinco, faltan tres, y por su luz redentora. De los cinco faltan tres y por su luz redentora lucharemos cada hora de cada día del mes. Sin temblores en los pies, que lo peor se ha salido, porque este pueblo aguerrido prefiere hundirse en el mar primero que renunciar a la gloria que ha vivido. Felicidades.
de tus heroicas entrañas nace cada mañana una paloma que vuela libre más allá de esta isla. Mire, Raúl, mire, Fidel, este también es vuestro ejército. Libre como ustedes lo querían, solidario como tanto la patria lo anheló. Porque la libertad está por encima de imperios y de siglos. Es la dignidad plena de todo un pueblo. Porque quien intente apoderarse de Cuba solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. Por eso yo soy cubana y me muero siendo cubana. Por eso yo soy cubana y me muero siendo cubana. Yo nací bajo un palmar de la campiña lejana y la música cubana es la que quiero cantar. Nadie me puede arrancar del suelo donde nací, pues no hay nada para mí como ver en el museo el machete de Maceo y la pluma de Martí. Por eso yo soy cubano. ¿Por? Me muero siendo cubano. No se oye. Por eso yo soy cubano. ¿Cómo? Y me muero siendo cubano. Guajiro del alma mía, no me podrás olvidar. Guajiro del alma mía, no me podrás olvidar. Porque no vas a encontrar cariñito como el mío. No vas a ver otro río con agua más transparente. No vas a ver otra fuente más pura ni cristalina. Ni un sol, ni una luna, ni un sol como el sol de oriente. Por eso yo soy cubana y me muero siendo cubana. Ah, 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 ah. Cuba, Cuba. No se oye, venga. Cuba, ahora sí, venga. Cuba, Cuba. Porque tengo salsa y sazón, porque tengo viviente mi ventón. Cubana, 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 soy cubana, 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 cubana. ¿Cómo es el coro final? Venga, yo soy. Vale.